notícia tá chegando lá do Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soltou. Notícias de Brasil. Diálogo semanal con el periodista Beto Almeida. La integración, como la revolución, es un sueño eterno. Salve, salve, Beto Almeida. Bom dia. Tudo bem por aí? Opa, opa, opa. Aquele abraço. Abraço. Buenos Aires, mi Buenos Aires, querido. Bueno, abraço a ti, Federico. Abraço a Picone, a toda la gente de salir por arriba. Acá estamos con sol, mucha sequía. Y frío a la noche, calor por el día. Estamos bastante dispuestos a salir a la calle, pelear para lo que sea necesario para el pueblo brasileño. Incluso la democratización de los medios de comunicación. Porque hoy, Radio y TV Comunitaria de Brasilia completo 27 años. Parabéns. 27 años de edad, siempre en la batalla para democratizar la información, la cultura y la integración latinoamericana. 27 años, felicitaciones, felicidades. Tuve la suerte de estar en el canal con Beto, sí, Almeida. Claro. Qué hermoso. Sí. Pero 27 años, ¿cuánto? Muy bueno. Es una alegría llegar a estas situaciones, ¿eh? Sí, mucha alegría, porque hoy vamos a tener una actividad política en la Cámara Legislativa sobre política, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer algunas alocuciones, ahí los diputados nos invitaron, qué el lindo plenario de la Cámara, y después vamos al almacén del MST, donde se vende arroz orgánico, vino orgánico, todo orgánico, para hacer una rueda de viola, de guitarra, de conversa, de baile, de danza, de todo. Hasta la noche afuera. La noche será muy pequeña hoy. ¡Qué lindo! No, y ya vos sabés que es eso que tienen ustedes, esa ventaja. Cuando suena la musiquita, que nos vamos a Brasil, que la eligió Federico. No, ya... Beto la eligió. Ah, Beto la eligió. Beto. La cortina. Con esa cortina uno ya cambia la sensación que tiene. Está claro que hoy tengo un día duro para mí mismo con todas las cosas que hemos vivido en la semana, pero digo, apenas aparece la música, por eso es bueno acompañar los momentos de resistencia, los momentos de lucha, con buena música, con alegría, compartiendo las cosas buenas, porque hasta en el último lugar hay algo para rescatar, y no es para consolarse, ni resignarse, ni nada, no, pero hay que poderse darse el ánimo necesario entre los colectivos, entre los compañeros, compañeras, compañeres, para seguir adelante, porque es fantástico esto. Y vos me decís, 27 años, y hoy escuchaba unos compañeros que hace muchos años también en Córdoba, cuando vino la crisis de los medios de comunicación en los 90, muchos diarios cerraron. Clarín les subió el precio del papel, y algunos se hicieron cooperativas. Te estoy diciendo también más de 20 años, en el primer momento del neoliberalismo más duro de la Argentina con Menem, y entonces los muchachos, los compañeros hicieron una cooperativa de 50 personas, salvaron el diario, es el diario de la región. Cuando hubo gobiernos populares consiguieron comprar una imprenta a color. Y esta semana, bajo el gobierno de Milei, sin el apoyo estatal ni nada, abrieron la radio de la gente, ahí en Villa María. Y digo, ¿cómo no celebrar esto? ¿Cómo no celebrar esto? Porque es de un gran esfuerzo, pero es muy lindo. Y lo dicen ellos, me mandaban el mensaje hablando, emocionado, porque lo venir, y en cualquier momento van a tener la televisión. Qué bueno, y son qué bueno, 50 bueno compañeros, y además con una cosa, y ya te dejo y vamos a los temas que nos ocupan, pero digo, con una pelea muy interesante, porque Villa María está en el centro de Córdoba. Sí, yo conozco Villa María. Bueno. Yo estuve ahí visitando el diario que fue ocupado por los trabajadores. Claro. No, es un diario fantástico. Fantástico, ¿no? Pero además,
es el diario más leído. Yo siempre cuento esto. Porque los chicos me llevaban, yo me quedé varias veces ahí el fin de semana y qué sé yo, entonces los domingos a la mañana me llevaban a los bares, dice, mirá, vamos a ir, bares, estaciones de servicio, y fíjate qué diario están leyendo. Y estaba a un costado Clarín y La Nación, los más conocidos de Argentina, los hegemónicos, pero la gente estaba leyendo el diario de la región. ¿Por qué? Porque además de noticias nacionales e internacionales, fundamentalmente hablaban de los temas de Villa María. Por eso, de Villa María y la zona que no tiene diarios. Entonces la gente se informaba y respetaba y respeta el diario. Y ahora estoy seguro que va a ser un éxito la radio también, porque se preocupan de los problemas de la gente del territorio. Y con una ideología. Así que, bueno, felicitaciones por la radio, por los 27 años, que pasen un buen cumpleaños hoy, Beto. La verdad que nos daría placer estar ahí, como estar en Córdoba con estos compañeros que esta semana estaban muy nerviosos el domingo, pero no nerviosos por lo que pasaba en el mundo, sino porque ellos iban a ir a dar pelea en el mundo, ya dando un pasito más, porque tener una radio y un diario no es cualquier cosa. Es muy importante. Sí, sí, es para pelear, es para pelear. Bueno, acá estamos, ¿no? Tenemos convenios con Irán, con la TV de Irán, con Telesur. Siempre participamos de Telesur acá, incluso reproducimos Telesur. El Itamaraty muchas veces se conecta con TV comunitaria de Brasilia para asistir Telesur. Porque cuando hay crisis, la TV Globo no muestra nada. No tiene información creíble la TV Globo. Claro. Entonces, tiene que, en momentos de crisis, por ejemplo, Honduras y todo, Bolivia, es Telesur. Entonces, el propio Itamaraty se pone el canal de TV comunitaria en Brasilia que retransmite Telesur. Sí, ¿cómo? Yo me acuerdo un día, Beto, y estiramos este tema de la comunicación porque creo que vale la pena. Estando en Telesur, en la dirección de Telesur, representante de Argentina en mi caso, se produce la liberación de los de la FARC, ¿no? Gestión que hizo Chávez y que el mundo negaba o que ocultaba porque lo acusaba a él de defender a la guerrilla, bueno, de un montón de cosas Chávez, como siempre nos tienen acostumbrados los medios. Bueno, pero Chávez logra eso, fue Néstor Kirchner para allá, se fueron, creo que era el gobierno de Uribe, y se logra la liberación. Pero la liberación se iba a hacer por helicóptero, y el único canal que tenía una cámara y que la pudo subir al helicóptero, una cámara para captar en un lugar donde no había señal, sino que era satelital, era un argentino que vivía en Nicaragua y su compañera era de Telesur, era periodista de Telesur, no me voy a acordar el nombre ahora. Y fue el único canal, entonces, que transmitía en vivo desde la selva el encuentro con la gente que estaba siendo liberada por la FARC. Y era hermoso ver los canales de todo el mundo, pasando esa transmisión generada por Telesur. Sí. Porque a ellos no les importaba ese tema. Digo, esas cosas son emocionantes, valen muchísimo, como vos decís, verdad, en los momentos verdad. De crisis, y hay que estar para todos los momentos, no son todos momentos. Nosotros no nos podemos guiar por el éxito televisivo, por la cantidad de gente que nos ve, sino por estar donde hay que estar. Sí, el momento que hay que estar, que tiene que la humanidad siente la importancia, ahí está Telesur. Es Adriana Sivori. Adriana Sivori. Sí, casada con un periodista, vive en Uruguay, pero ahora está en Caracas, vivía en Nicaragua, porque claro, hija de argentino. Era hija de argentino, sí. Sí, sí. Vivió toda la vida en Nicaragua. Bueno, pero y ahora está en Uruguay y en ese momento está en Caracas por la edición. Uh-huh. Una periodista súper, súper, súper experiente. Muy talentosa, muy inteligente, con un compromiso a flor de la piel. Sí, sí, y eso sí hay que rescatarlo, porque cuando pasan las cosas que están pasando, no digo lo de Venezuela, sino lo que estamos viviendo acá en la Argentina, digo,
hay que reivindicar la moral revolucionaria. Hay que reivindicar la ética revolucionaria. Y la ética revolucionaria no es solo dar la vida o tener un arma para luchar por lo que los ideales que uno tiene. A veces el revolucionario queda... la palabra revolucionario y la reivindicación del revolucionario queda solamente relacionada con los hechos heroicos. Pero también es revolucionario tener una ética revolucionaria para hacer comunicación, para hacer periodismo, para jugar por la verdad en donde sea y también para contrarrestar al enemigo. Es una pelea que cada vez se ha ido radicalizando más y nosotros necesitamos eso, buenos profesionales. Buenos profesionales. Verdad. Por eso me gustaba. Ser revolucionario es prepararse culturalmente también, hacer un periodismo revelador. Claro. Que permita la conexión de la gente con la inteligencia, con lo que la humanidad ha construido de mejor. ¿No? Sí. Es un reduccionismo pensar apenas en lucha armada. No. Nosotros respetamos la lucha armada y hay su momento inevitable. Pero el día a día no puede ser de lucha armada. Hay momentos que tiene que cargar el arma, ¿no? Y tiene que cargar con la inteligencia, con la cultura, con la información, antes de tomar un fusil. Eso ahí es otra cosa. Así es, sí. Hay momentos y momentos, pero la ética del revolucionario tiene que estar en todo momento. Permanente. En todo momento, permanente, a donde le toque estar. Por eso nosotros hemos perdido la palabra revolucionario, se usa poco, cada vez menos, por lo menos acá al sur, y hay que reivindicarla. Yo vengo hablando con compañeros de izquierda, hablemos, porque si no ellos terminan tomando nuestras palabras, y revolucionario es hacer la mejor, el mejor lavarropa, o la mejor heladera, una heladera revolucionaria, porque tiene no sé qué cosas para frizar, para... No, revolucionario es transformar aquel que pelea por transformar la sociedad en el lugar que esté. Y para eso hay que estar bien capacitado. Hay que trabajar mucho ese concepto. Por eso tenemos que renovar la confianza en los revolucionarios y en los jóvenes, sobre todo, que tomen esas banderas de la capacitación, de la formación. Tiene que ser el mejor periodista o el mejor estudiante o el mejor docente, pero no porque... Cada cual tiene que ser John Reed y Jack London. Bueno, Beto, después de este recreo, que es importante, creo, igual hacerlo, porque igual ni estos temas se discuten en los medios hoy. Sí, 27 años no es nada, ¿no? Es perfil la mirada, como dice el tango. 20 años es mucho. Es muchísimo. Es 27. Claro. No, y hechos en Brasilia, y en no siempre con buenos momentos. Hubo momentos difíciles, ¿no? De amenazas. Uh-huh. Los fascistas querían prender fuego a la televisión, porque nosotros transmitimos incluso al vivo el congreso de 20 años del MST, transmitimos todo, 4 o 5 días, ¿no?, del MST, y eso es imperdonable para la oligarquía, una televisora que reconoce el valor de la gente, la información que hay en el pueblo, que viene del campo, la sembradura que viene de ideas de cada militante del MST, de cada mujer que cuida de sus hijos y también cuida de la escuela, porque en el MST hay menor analfabetismo que en las ciudades en Brasil. Uh-huh. Así es la cosa. Y yo me acuerdo, yo conocí el Movimiento Sin Tierra, el MST, gracias a Beto Almeida, y él conoció a la CTA fundacional también por nosotros, por habernos encontrado en ese cruce, y hemos mantenido durante muchos años esta pelea por la comunicación. A veces nos hemos encontrado juntos en un mismo medio como era Telesur, pero siempre dando esta pelea. Decime de las notas que hizo TV Comunitaria,
¿Cuál bueno, te acordás y te parece más significativa? Más, debe haber millones, pero digo... Bueno, hay... Esto que decía del MST es buenísimo. Sí, durante la ley presidente Chávez telefonaba a la TV comunitaria. Y me entrevistaba. Claro. No era yo que le entrevistaba, él me entrevistaba. A nosotros que estábamos acá en Brasilia, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces, preguntaba por Lula, por cómo estaba el Corinthians, la integración latinoamericana, una cosa impresionante, ¿eh? Bueno, fuimos a Irán, vamos, con la TV comunitaria, hicimos ahí documentales, conocer Irán, un país muy culto, muy elevado, con mucha soberanía, muy independiente, mucho coraje para enfrentar al imperialismo y el nazismo israelita ahí. Y también ahora, por ejemplo, la divulgación que estamos dando sobre el tema de Venezuela, porque el imperialismo quiere, porque quiere incluso poner Lula en una situación difícil, ¿no? Claro. De no aceptar los resultados, porque Maduro ganó por una diferencia de más de 7 puntos de diferencia. Lula ganó por menos de 2. Y Maduro ganó por más de 7. Ahí inventan las actas, no sé qué. Bueno, hay que decir, no es dónde están las actas, dónde está la fraude. Que presente la fraude. ¿Dónde está? No sabe presentar nada. Eso es una invención, una telenovela. Pero como tiene mucha fuerza, el propio Putin decía que no iba a hacer gran esfuerzo para revelar la explosión del gasoducto Nord Stream, porque él dijo, porque el imperialismo tiene todo el control del flujo informativo claro, mundial. Claro. No, ya está hecha la denuncia. Entonces, lo que pasa ahora, los medios mundiales están haciendo una cobertura, un velo, ¿no?, para impedir el conocimiento de la verdad sobre Venezuela, pero nos asusta, nos sorprende cuando algunos sectores del PT y de la izquierda en general, ¿no?, se equivocan con mucha facilidad. Tienen tremenda facilidad para apoyar a Joe Biden, pero tienen mil dificultades para entender un obrero como Maduro. ¿Qué cosa pasó? ¿Dónde está la inteligencia de la gente? ¿Dónde está John Reed, Jack London en la cabeza de esa gente? No, es inaceptable, porque el peligro de un masacre existe siempre, ¿no? Sí. Trump sí. Había revelado que, ¿por qué no invadimos Venezuela y robamos el petróleo? Hacemos una guerra ahí. Entonces, eso está en la cabeza del imperio. O sea, hay que mirar con mucha atención y defender como hace Putin, Xi Jinping, Maksud de Irán, ¿no?, que defienden la autonomía, la soberanía de la revolución bolivariana que ganó por el voto. Y además, hicieron una campaña, una elección en circunstancias muy desfavorables, porque el PIB había caído, había sido derrubado, ¿no? No cae por acaso, no es una flor que cae por la naturaleza, no, fue derrubado por acciones de guerra de Estados Unidos y cayó 75%. ¿Qué país soporta eso? Claro. Venezuela lo soportó. Y bajo esa situación, que los gringos imaginaban que iban a provocar desánimo, irritación contra Maduro, no, la gente fue y votó. Estaba ahí yo, en cierre de la campaña de Maduro, tenía 1 millón y más de gente en una ciudad que tiene 4 millones de habitantes, que es Caracas. No, es así. La fortaleza de los pueblos, la fortaleza de Cuba, la fortaleza de los palestinos. Digo, duele tanto tener que todo el tiempo contestar y salir, pero no nos queda otra. Digo, nos decía un compañero economista que trabaja con nosotros, Alfredo Calcaño, que la gente cada vez apoya más a Hamas. Y yo no estoy a favor de la guerrilla ni nada, pero digo, ¿por qué? Porque es tan atroz lo que hace el genocidio de Netanyahu, que si hicieran un plebiscito o algo pacífico, Netanyahu pierde, porque no ganan conceptualmente, ganan a partir del despliegue que hacen militar, pero también de los medios de comunicación. Hay gente que no se atreve a hablar en contra de Israel por
y gente progresista por no ser condenada como antisemita. Digo, la confusión, perdón, que instalan, llevan a esto que vos decís, gente que uno diría, ¿por qué? Acá el silencio con respecto al genocidio es brutal. Es brutal de toda la, de casi todas las fuerzas, y de las más importantes. No se han expedido los líderes más importantes del peronismo, no se han expedido por el tema de Israel. Y yo rescato ahora, lo hablábamos creo que la semana pasada contigo, Beto, hizo un gran esfuerzo Cristina Fernández de Kirchner en su viaje a México, porque si bien por un lado pidió las actas, por el otro lado dijo algo que vos decías recién y que, claro, se pierde, los medios toman solamente lo de las actas. ¿Cómo se puede llevar adelante una economía cuando está bloqueada, cuando hay un bloqueo? ¿Cómo? No hay economista. Por una cosa el capitalismo, el liberalismo, el socialismo, todo, pero con bloqueo, ¿cómo haces? No hay texto que demuestre que cómo se puede hacer una economía en bloqueo. Se vive desde la realidad, como lo viven los compañeros cubanos y como lo vivió Venezuela. Y encima de eso ahora tiene que soportar que no le reconozcan las elecciones y que si fracasa esa resistencia, lo que viene es una masacre. Y yo ahí quiero ver cómo se paran aquellos que hoy no son capaces de abrir la voz, de decir esto, de denunciarlo, y sostener la defensa del proceso venezolano, aún con los errores que pueda tener. Hay cosas que se han perdido como código. Si Lula hubiera participado de la aceptación de ese departamento, algunos lo hubiéramos apoyado igual, pero eso era una mentira. Eso era una mentira, digo, bueno... Adelante. Grosera mentira, pero quiero decir qué facilidad, como decías vos recién, Beto, de muchos compañeros que pareciera que están esperando que eso sea verdad para decir que ellos tienen razón. Ahora, de Donald Trump y de Biden no dicen nada y, como vos decís, hasta abrazan que digan alguna cosa interesante. Bueno, sí, Biden acaba de mandar 12 barcos de guerra para Oriente Medio. No es para hacer diplomacia, ¿no? No, para hacer más guerra. No, es así. Y ahora hay un puente aéreo de Moscú a Teherán para llevar equipos de defensa. Y eso, ahí está la información. Ahí está. Es exactamente Putin que invita a Maduro a participar de la cumbre de los BRICS. Sí. Porque esto que te pasé a la noche, hay en Brasil una maniobra por adentro para privilegiar las operaciones del G20 y para congelar las operaciones del gobierno brasileño en relación a los BRICS. Eso es muy grave, muy peligroso, porque ahí dentro están los gringos con sus fundaciones, sus empresas. Los G20 quieren involucrar y envolver a Lula para que Lula no pueda entender los temas como de Venezuela, de cosas de esa naturaleza. Entonces hay que estar muy, muy atentos. Nosotros estamos acá con el vicepresidente del Banco de los BRICS, Paulo Nogueira Batista, que dijo, alertó a Lula, mire Lula, Maduro está peleando contra el imperio, hay que tener eso en cuenta por primero, Maduro pelea contra el imperialismo. Estamos del lado de Maduro. Sí. Y la importancia que tiene, fíjate vos, ayer también lo charlábamos acá, nosotros tenemos un programa que se llama Pax Rusica, que está dedicado a Rusia, es el único programa en toda Argentina que habla noticias de Rusia. Y teníamos una comunicación con el bombardeo que está haciendo Ucrania sobre Kursk, la ciudad de Kursk, sacamos en vivo, casi en vivo, ¿no? Una demora de 5 minutos, porque se escuchaban las sirenas de un bombardeo en un lugar que no es zona de conflicto. Están aviones, drones de la OTAN bombardeando una ciudad que no está en guerra, que no está en la zona de conflicto, pero no hay ni una zona de exclusión, y esto poco trasciende en ningún medio de comunicación. Digo, es duro,
pero bueno, esta es la que elegimos, esta es la que queremos llevar adelante, y bueno, si tenés un poquito más de tiempo, contanos en todo caso un poco qué otras acciones se están llevando adelante, si se abrió debate en el PT, cómo es la situación. El PT tiene una pelea interna, nosotros acá entramos en la pelea, tú sabes que yo soy también filiado del PT, soy fundador del PT, y sobre todo para poner en discusión de manera inteligente, no con agresiones ni insultos, ¿no? Porque un senador que recién ingresó al PT dijo que Maduro es como Bolsonaro, o sea, una cosa completamente enloquecida, una comparación que no tiene medida en la lógica, ¿no? En el conocimiento humano. Entonces vamos a explicar a ese hombre que Maduro es un hombre vinculado a la lucha socialista, que defiende la nacionalización del petróleo, que no ha privatizado ni una gota de petróleo, que tiene la economía más protagónicamente en manos del Estado, que defiende la salud pública y gratuita, la educación laica, ¿no? Y gratuita, y además que eso ha creado reciente, hace tres meses, creó una empresa estatal de siderurgia en Orinoco. El oro de Venezuela está bajo control de una empresa estatal. Acá en Brasil está bajo la mafia, vinculada a Bolsonaro. Entonces, ¿qué comparación es esa? Es una comparación completamente insultuosa, infame. Então, eu expliquei, esse é um senador do PT, e eu soube que isso teve uma grande repercussão adentro do PT, porque a gente passou a mirar, ah, porque Maduro, porque, não sei, Bolsonaro. O que passa é que o tema das urnas eletrônicas, que Lula defendia antes com o Leonel Brizola, que as urnas eletrônicas em Brasil também imprimiram um papelito, ticket, não? Para ser uma conferência, como há em Venezuela. Isso dá muito mais segurança. E Maduro recém hizo uma pergunta, bueno, e as urnas em Brasil não têm papelito, pero é que Lula, depois que foi elegido, disse, bueno, eu não posso mais criticar em um sistema eleitoral que me ha elegido. Então, cessou a crítica. Pero isso não significa que as urnas estão totalmente segura, porque acá no hay la posibilidad del elector conferir por el papelito, porque en Venezuela sí, el elector es el propio fiscal de su propio voto, y un elector no va a traicionar a sí mismo, y va a fiscalizar el propio sistema como un todo por medio de su voto en la urna. Entonces, ese es un tema, primero. Después, la inmensa generosidad de Maduro, que en momentos de privaciones grandes de Venezuela, mandó una caravana de camiones con oxígeno de Venezuela hasta Manaus. Sí. Durante la COVID. Durante la COVID, lo dijimos salvó acá. Miles y miles y miles de vidas. Bueno, nosotros vamos a tener que agradecer al gobierno Maduro por el resto de la vida, porque salvó tantas vidas. ¿No? Y Bolsonaro quería que la gente de Manaus muriera. Esa es la verdad. Era una opción, una omisión criminal de Bolsonaro. Entonces, ¿cómo comparar Maduro y Bolsonaro? Es una locura. Eso viene para confundir. Entonces, los medios de comunicación dieron destaque a ese pobre hombre con esa confusión primaria, con esa falta de inteligencia política, con esa voluntad de hacer un servicio para agradar a los gringos, es la verdad. Entonces nosotros, bueno, tú estás en la Amazonía, y en la Amazonía hay un tratado de cooperación de la cuenca amazónica. Y es un senador de la Amapá. Bueno, nosotros queremos que los 8 países de la cuenca amazónica estén juntos, integrados. ¿Quién defiende eso? ¿Bolsonaro o Maduro? Maduro. Eso viene de los militares nacionalistas de Brasil, de la época de Geisel, 1978. Tratado de cooperación de la bacía amazónica, la cuenca amazónica. Entonces, por voluntad de tener espacio, ¿no? Pobrecito, en lo medio un senador comete una locura como esa y nosotros entonces salimos a hacer una discusión de alto nivel, claro, sin ningún tipo de insulto, pero haciendo una argumentación, ¿no? Real. Maduro es antagónico a Bolsonaro. Maduro
es un hombre que sigue la revolución bolivariana y tiene mucho más vinculación con Lula históricamente. Los dos son obreros. Claro. Tiene que entenderse. Claro. Los dos no tienen que dar declaración por los medios. Tienen que telefonar, mirar ojo a ojo y ahí se entender. Clase obrera con clase obrera.